nuestra ventaja, todavía intenta sacar entero, esto es que Realvin, por lo que no perdemos, no tenemos pérdidas de agua por debajo, pero claro, en el momento que falta agua, pues se hace una... Estamos viviendo una situación alarmante, porque ya no es solamente esta campaña, que lo tenemos muy complicado, o sea, no vamos a sembrar arroz, sino que ya son 5 campañas y esta sería la sexta, de muchas dificultades. El año pasado tan solo pudimos sembrar el 30% de la superficie o la dotación de agua que nos correspondía, el anterior fue el 50%, pero es que los dos años anteriores también tuvimos más de 80.000 toneladas de pérdida por la mala calidad del agua, con lo que ahora mismo la situación es muy muy complicada para el sector arrocero. Ya está florecido. Hasta el mes de mayo y ya viene la panocha, ya es que se ha adelantado se ha adelantado. ¿La situación de girasol cuál es? Ahora mismo, si lloviese todavía en lo que queda de mes o a principios de mayo, podríamos hablar de un girasol con unos rendimientos, podríamos ser optimistas. La situación cuál es la contraria, la situación es que parece que no va a llover ni lo que queda de mes y también vemos el agua muy lejos, no la vemos para el mes de mayo. El girasol, al tener una raíz pivotante, tiene la posibilidad de que aproveche muy bien las aguas del invierno y del otoño. El otoño ha sido muy seco, el invierno ha sido cortito de agua, con lo cual este año la dificultad va a llegar cuando el girasol empiece a hacer la floración. Aunque las raíces de él las tengan muy profundas, no va a encontrar la humedad suficiente y la floración va a ser muy escasa. Y voy para allá. Tenemos un 35% menos de precipitaciones este año hidrológico que el anterior, y el anterior ya fue muy malo. Y además, las aportaciones a los embalses han disminuido en torno a un 65%, es decir, que lo que llega a los embalses ha disminuido un 65% de la media de los últimos 25 años. Y las reservas pues, están por debajo del 35% de la media de esos 25 años. ¿Quiénes sufren? Pues los usuarios. Que duró, pero era poco intensa, la del 95, que tuvo un pico muy importante aquí en el año 93-94. Este año, esta campaña de regadío, el máximo va a ser 700 metros cúbicos por hectárea, es decir, una reducción de casi un 90%. Muchos cultivos no van a poder realizarse, sobre todo cultivos de herbáceas, probablemente el arroz, si no llueve estos días, y el arroz suele cultivar a mediados de mayo. Si las 36.000 hectáreas que tenemos en el Guadalquivir de arroz no reciben ahora lluvias importantes y la situación cambia, y parece que las predicciones son que no va a cambiar en cuanto a las precipitaciones, bueno, pues tienen muy, muy complejo la siembra. Que a pesar de la gravedad en la que estamos, ahora mismo aquí el consumo humano está garantizado al menos para un año, con lo cual no se debe establecer una especie de pánico en la población, pero sí alertar de que si no lloviera como hasta ahora está ocurriendo, que llevamos 5 años seguidos con una sequía muy importante, pues tendríamos graves problemas. Así que debemos estar totalmente atentos y consumir el agua, la escasa agua que tenemos, de la manera más responsable.